bienvenidos y bienvenidas a Palabra de Mujer de Canal 15. Es un placer el día de hoy hacer un programa sobre política y periodismo. Mi nombre es Marlon Mora. Sin más, quisiera presentarle el día de hoy a nuestras exquisitas compañeras de mesa. El día de hoy tenemos a Ani Pérez. Ani Pérez es una reconocida periodista de prensa escrita, tal vez de las mejores entrevistadoras de la última década y además generadora de contenidos críticos en medios sociales. Tenemos el gusto también. Bienvenida, Ani. Muchas gracias. Un gusto. También tenemos el gusto de tener a doña Pilar Cisneros, reconocida periodista, esa entrevistadora que la televisión sigue extrañando, en especial en temas críticos país, y eso que el sabático todavía no se cumple. Para mí, una de las editorialistas y una de las generadoras de opinión más importantes del país. Muchas gracias por estar en Palabra de Mujer, doña Pilar. Gracias, don Marlon. Gracias por la invitación. Bueno, sin más, yo quisiera el día de hoy reflexionar sobre el programa de hoy. Hoy nosotros queremos hablar sobre política, candidatos y medios de comunicación. Y para eso deberíamos de reflexionar que el Estado en los últimos años se ha debilitado. Y si el Estado se ha debilitado, tenemos un mito de una Costa Rica que se llamaba la Suiza centroamericana. ¿Qué opinan ustedes de esa gran debilitación que se le ha dado al Estado y que ahora está a expensas de una Costa Rica pareciera ya no Suiza, sino galleta suiza? Bueno, tenemos la desmitificación, está publicada y fue hecha por el investigador Carlos Ojo y está con datos documentados cómo este país no es ni el igualitico, ni la Suiza, ni el paraíso de los más felices del mundo, con datos. Este país escogió de los años 50 para acá que todos subsidiáramos al sector industrial. Desde hace 25, 30 años, que todos subsidiáramos al sector exportador. ¿Cómo? Bueno, sosteniendo el tipo de cambio, dándonos mayor inflación a los consumidores y también disminuyendo nuestro poder adquisitivo, dándole exenciones a mucha gente. Entonces, en el modelo, la única posibilidad, y según han reconocido economistas de ese modelo, pues de ese proyecto país que se ha ejecutado, era que los costarricenses íbamos a tener posibilidades si sabíamos hablar inglés y manejar algo de computadora para poder trabajar en un call center o trabajar con empresas de inversión extranjera directa. Pero nuestros agricultores, la gente que no pudo montarse en ese carro de ese progreso que ha beneficiado sobre todo al sector exportador y al sector financiero, está en crisis. Y es la gente que, según datos de la UNA, el 70% de los asalariados del país ganan menos de 300,000 colones. Así es. Esa es la nueva Costa Rica. No somos igualiticos. Si estamos en crisis, ¿cuáles son las necesidades que tenemos? Les recuerdo que estamos en vivo y que el día de hoy ustedes nos pueden hacer consultas en el 25-11-15-15 y además en el Facebook de Palabra de Mujer. Les invito, por favor, que pasen, den su manita de felicidad y además puedan hacer sus consultas. Doña Pilar. Bueno, a propósito de lo que decía Ani, ¿y quién ha sido el culpable de ese cambio de Costa Rica de así a sa? Las generaciones políticas de los últimos 6 o 7 gobiernos. Gente totalmente interesada en ellos mismos, en sus amigos, en los grupos de poder, y se olvidaron de Costa Rica, ¿verdad? Y yo creo que ahí estamos realmente pagando las consecuencias y lo vemos con un electorado cada vez más indiferente, más abstencionista, más desilusionado, y más yendo a votar, sin que sea Luis Fishman, pero por el menos malo, ¿verdad? Si esa crisis ha marcado una serie de debilidades, las debilidades son efectivamente nada más de una política nacional, pero también no tenemos un poquito de culpa los ciudadanos que no hemos tratado de poner una mano fuerte en ese cambio que necesitamos país. Es que yo no sé, el otro día escuchando al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, que mire, el abstencionismo no es una opción. Bueno, pero si el electorado no tiene una persona en quién creer, por quién votar, en quién confiar que va a sacar el país adelante, ¿y por quién va a votar uno? Yo no sé, ni qué piensa usted, pero... Ahora, lo bueno de todo esto malo es que efectivamente, como decía el señor Sobrado en el arranque de la campaña, este proceso electoral es diferente a todos los demás. Y yo sé que es una frase hecha que se dice cada 4 años, pero esta realmente lo es. ¿Por qué? Porque la gente está más despabilada, doña Pilar, aguanta menos, exige más. Entonces, la gente quiere
respuestas concretas a sus inquietudes concretas. Quieren saber de los candidatos qué va a hacer para resolver el problema y va de nuevo. Yo siempre hablo de los lechugueros allá en el volcán, hablo de los paperos. La gente no quiere cosas rimbombantes del candidato y mucho menos que baile, cante, recite. Eso está bien para reuniones sociales, pero no para resolverle las inquietudes al electorado, que es cada vez más crítico. Sí, Ani, más crítico, pero el político no tiene ningún interés en responder a eso. No. O sea, faltan menos de 4 meses para las elecciones. Tenemos una tregua en diciembre de 3 semanas y ni uno solo de los candidatos ha presentado su plan de gobierno. Entonces, ¿por quién vamos a ir a votar? ¿Por una cara? ¿Por una profesión? ¿Por un qué? ¿Qué es lo que usted me va a dar, señor candidato? ¿Y no sabemos? Sí, a menos de 4 meses. Esta mañana decía don Otto Guevara que él sí, que él tiene 4 meses de haber publicado en su website el plan de gobierno. El refrito. Es que como lo presenta desde el año 98, le va adicionando nuevos capítulos y esas cosas. Entonces, yo creo que es lo positivo es que la gente aguanta menos, exige más. Ahora, ¿qué hace que la gente no vaya a ir a votar? Bueno, que finalmente no encuentre ninguna de esas caras, primero que no conoce, y eso es otro dato interesante, doña Pilar. El único conocido, o los únicos 2 conocidos de este nuevo proceso son precisamente Otto Guevara por su reincidencia del 98, y don Johnny Araya por sus 22 años en la alcaldía. El resto son desconocidos. Pero por primera vez me parece que hay 4 partidos que se pueden disputar ese segundo lugar. ¿Qué le parece? Sí, no. ¿Habrá segunda ronda? Yo pienso que sí. Yo también. Yo apuesto por una segunda ronda y realmente una segunda ronda que podría traer sorpresas. Pero sinceramente, yo coincido con Ani y creo que tiene razón el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. La gente quiere respuestas. La gente está harta de los problemas de siempre que no se solucionan. Viene una campaña y viene una promesa y viene otra campaña y otra promesa y los problemas siguen igual. Entonces yo siento que la gente definitivamente, yo creo que al señor Sobrado dice, tenemos una ciudadanía más crítica, más exigente, y yo creo que su gran error fue decir y conectada. Porque los grandes chorizos y los grandes abusos que se han frenado en este país en los últimos años han sido precisamente por el poder de las redes sociales y por la conexión de la gente. Entonces, ¿qué papel juegan los medios sociales en estas campañas electorales? ¿En esta campaña electoral? Yo creo que un papel fundamental, fundamental. Tal vez sea la primera campaña en el cual los medios sociales realmente pueden pesar tanto o más que la política tradicional. ¿Va a pesar nuestra juventud en ese proceso? Definitivamente, yo creo que cuidado y pueden tener. Estábamos revisando acá en los datos que preparamos doña Pilar y yo. Para José María Yalto tiene que estar haciendo así, seguramente. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque viendo los datos de abstencionismo desde el 98 para acá, lo que viene engrosando la gráfica son los nuevos votantes que hasta ahora pues no tenían por quién votar. ¿Qué pasa ahora, Marlon y audiencia? Hay 250,000 muchachos entre 22 años y 18 que van a ir a votar por primera vez. Son 250,000. Eso es una tajada electoral que define una elección. Ahora, ¿quién va a enamorarlos? Ya no es con bailes, ni con música, ni con eso. Porque son los muchachos que están aquí. Están en redes sociales, son muy críticos, aunque no importa la instrucción. Ya no es que es el muchacho universitario que está conectado a redes, no. Según los datos del financiero de hace 2 semanas, sin importar el estrato social, se comunican y se enteran de las cosas por internet desde sus teléfonos móviles. Bueno, el mío no, porque es muy tonto, pues ya saben que yo soy uno tonto, pero del de un poco menos tonto hasta el superinteligente, todos están conectados. Ese se llama, eso, no me llame, yo lo llamo. No, sirve para llamar, Marlon, bueno, pues para eso es. Yo no quiero que nadie me localice para nada más. A ver, entonces, a ver, los candidatos están haciendo sus campañas electorales en este momento en medios sociales y lo que encontramos es un desastre en esas campañas electorales de parte de los candidatos. Lo que abundan son los besos y las... y los abrazos. Y aquellas fotografías son de comunicación política barata. Entonces, si eso es lo que están haciendo y el electorado es crítico, ¿dónde estarán las ideas? ¿Qué pueden hacer o quién está haciendo mejor la campaña electoral en este momento? Yo por lo menos no he visto ninguna idea que yo diga, wow, esta persona sí
¿Tiene algo, una idea realmente revolucionaria, en el buen sentido de la palabra, que va a venir a solucionar algunos de los grandes problemas del país? Y yo creo, Marlon, que definitivamente esa política barata está recontra muerta. O sea, el besuquito a la ancianita y el besuquito al chiquito, no, plaza pública, ya no existen las plazas públicas, ni van a existir nunca más. Entonces yo creo que los políticos se siguen quemando y se siguen exponiendo a la crítica, a la furia, al enojo de la gente, como lo reconoció el mismo presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. La gente está brava, está enojada, porque el país no avanza y porque los problemas siguen siendo los mismos y pese a todas las promesas no hay soluciones. ¿Por qué nos tenemos que demorar de Tres Ríos a Escazú 2 horas en un carro? ¿Por qué Panamá sí puede hacer un subterráneo? ¿Por qué Panamá sí puede hacer los corredores y nosotros no? Perdón, ¿qué pasó? Cuando construíamos esas supercarreteras de San José a Cartago, 4 carriles hace cuántos años. ¿Y por qué ahora no podemos hacerlo? ¿Qué pasó? Y no es que el país es pobre. Yo insisto en que el país no tiene nada de pobre. Hay mucho dinero que realmente podríamos utilizar para hacer la obra que este país necesita, pero ¿por qué a los políticos? Perdón, porque hay políticos honestos también, pero hay un buen grupo de políticos deshonestos que no pueden utilizar o no quieren utilizar esos recursos porque esos recursos son de manos limpias. ¿A dónde le van a depositar las comisiones? ¿Ah? Tienen que dar cuentas claras. Y entonces ahí no les interesa, ¿verdad? No sé si Ani coincide conmigo, ¿no? Sí, ayer publicó Luis Eduardo Díaz en La Nación el especial sobre la caja. 2.5 billones maneja la caja, pero sin sistema financiero. No hay un solo sistema financiero que administre semejante cantidad. Entonces, sí, la gente está muy enojada. En una entrevista anterior, el señor Sobrado había dicho una frase que a mí me gustó. Los políticos están desenchufados de la gente. ¿Sí? Y es cierto. Ciertísimo. La gente les está exigiendo, les está pidiendo otras cosas y ellos siguen en su... Conozcámonos primero. A ver, parece que... De lo que hemos conversado un poquito, le están ganando la última batalla los periodistas, más bien los, ¿cómo se llama?, los políticos corruptos a los políticos honestos para poder tener un mejor país. Y esa Suiza hecha galleta con un poquito de mermelada en los últimos años ni siquiera nos sabe bien. Estamos en Palabra de Mujer en Canal 15. El día de hoy tenemos a Ani Pérez y a Pilar Cisneros hablando de política y de periodismo. Yo les invito ahora que puedan consultarnos y hacernos preguntas en nuestro Facebook. Nuestro Facebook es Palabra de Mujer y ahí nos va a encontrar. Nuestro símbolo nos reconoce porque es una maravilla. Además, les recuerdo que también pueden escribirnos y llamarnos al 2511 1515. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hablar directamente de cada uno de los candidatos. Hola, estamos en Palabra de Mujer en Canal 15 y el día de hoy estamos hablando de política y de periodismo con doña Ani Pérez y con doña Pilar Cisneros. Recientemente unas personas que nos acaban de haber llamado al canal nos dicen felicitar a Pilar, que ha hecho falta desde que se fue. La gente la extraña y la pide doña Pilar a usted. A ver, yo quisiera ir directamente a los candidatos, quisiera hacer un análisis rápido. Potencias y debilidades que se encuentran en cada uno de ellos. Empecemos con doña Ani. Bueno, Johnny, que tiene un partido consolidado, un partido tradicional, un partido muy bien organizado, que sabe mover elecciones. Me parece que esa es su fortaleza, está bien parado en una plataforma buena. ¿Cuál es su gran debilidad? ¿Sí? Más de 20 años en una alcaldía, ¿sí?, que realmente yo creo que no tiene ningún logro, ¿verdad? Por lo menos que yo le vea, no. San José es una de las ciudades más feas y más desorganizadas de América y que me critique el que quiera, pero así es. ¿Quién le habrá propuesto para Maravilla? O sea, ¿verdad? ¿Algún troll? Exactamente. Pero hey, rehacer unos parquecitos y eso no es nada, sinceramente, eso no es nada. Pues entonces, muy valiente el troll, doña Pilar, muy valiente. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Ani, dígame. Efectivamente, la maquinaria, este país funcionó por lealtad durante muchísimos años. Voto tradicional. El voto tradicional.
es difícil de arrancar ese voto tradicional de un partido de estos, y sin embargo se mueve y regresa, etcétera. Don Johnny tiene este 27% que está ahí efectivamente sin hacer nada, lo tiene, lo ha tenido desde que empezaron a las mediciones de encuesta. Sin decir es decir, nada, la maquinaria funciona. Sí, sin decir nada, está 27% y no ha habido debates. Claro, ojalá que pueda haber un debate. Pero hay una cosa que es importante, y yo creo que es la mayor ventaja de Johnny Araya, es que las campañas no se ganan en televisión ni en redes sociales, se ganan en el terreno, con los territorios, con el trabajo distrital y barrial. Y la maquinaria de Liberación Nacional es experta en hacer eso. Hasta hace poco también el Partido de Unidad, pero supongo que ese no lo saltamos, porque habría que hablar de los dos. Sí. Vamos con Luis Guillermo Solís. Luis Guillermo Solís. Creo que sí, es un académico, es una persona, me parece que es seria en sus intenciones. Creo que ha estudiado muy bien a Costa Rica y sus problemas. Y creo que podría tener muy buenas propuestas. Yo no las conozco y no las he escuchado todavía. Quisiera escucharlas. Tiene colmillo político, no lo ha sacado, ¿verdad? Sí. Si lo tiene, no lo ha sacado todavía, ¿verdad? Y llega a un PAC muy debilitado, ¿verdad? Un PAC que nació fuerte y creció y todo, y en este momento, con todos los problemas internos que han tenido, realmente, ¿verdad? Su plataforma está bastante débil, partidariamente. Sí, muy bien. ¿Ani? Su debilidad es que precisamente la gente no lo conoce. Y bueno, también sus mayores debilidades, pero tiene una gran debilidad que en apariencia es un apoyo, que es tener a Otón Solís, porque la gente los compara inevitablemente. Pero Otón, porque no le habló Dios, ¿verdad? No fue necesario, fue su mamá. Pero es cierto, la gente, es inevitable, la gente los compara. Y no es que Otón Solís tenga ningún especial don de gentes o carisma mediático, para nada, pero sí es una sombra muy grande. Y sea lo que pase después de febrero, igual tendrá que cargar Luis Guillermo Solís desde Zapote, si llega, o desde la sombra, bajo la sombra, de las alas del sombrero de Otón Solís, de uno de los 200, según sí, la teja. Sí. Ani, pero tampoco lo tenía el doctorcito Hernández Gómez, y vea que... Era el candidato, digamos, que tenía más voto favorable, no, ¿cómo se llama? Actitud favorable, opiniones favorables, mismo, digamos, sí, ¿verdad? Estábamos viendo las opiniones favorables. Exacto. Realmente quien lo seleccionó, lo escogió o lo sugirió, hizo un buen trabajo de rastreo, porque se dice los que era datos, un buen producto político. Era una mina, ¿sí? Era una mina política, sin, o sea, duda. Pero 14% bueno, de voto, digamos, de percepción desfavorable, y 72% de percepción favorable. Sí, eso habla del buen ojo político del padrino, que, bueno, ahora se quita todo. Eso fue una gran discusión en Twitter hace unas pocas semanas. Claro. Vamos a hacer paréntesis de los candidatos para tomar en cuenta algunas reflexiones que ha hecho la gente. Dicen, ¿consideran que el estado actual de la política necesita un paréntesis, o sea, una repetición del gobierno del 49? Pregunta Tony Felipe. Gracias, Tony, por consultarnos eso. Ojalá pudiéramos tener en esta campaña política a un José Joaquín Trejos. O sea, un profesor universitario, salió de la nada, una persona que realmente quería hacer algo por su país, que ganó, que hizo un gobierno honesto, ¿verdad? A mí me encantaría ver a esa persona. O sea, yo sé pero, que ahí pero está. Pero fue lo que intentaron hacer con Rodolfo Hernández. Exactamente, sacarlo y ese, el señor con gran prestigio... que la gente le tenía cariño porque sanaba chiquitos y todo lo demás, pero bueno, no les funcionó. Bueno. Definitivamente. Hay otra preguntita. Dice, ¿cómo ven las invitadas a los acercamientos de los candidatos hacia el tema de derechos humanos? Pregunta Paula Brenes. Gracias, Paula. Es que yo no he visto, sinceramente, o sea, yo hasta que no vea los programas de gobierno y hasta que no los escuche con ideas concretas, yo no quiero opinar de eso. A ver, en este momento... cada uno de los candidatos tiene fotos muy bonitas en sus cuentas personales, pero no hay ideas ni hay reflexiones potentes en el marco de lo que significan los derechos humanos. Eso en la sociología de las ausencias es algo fatal. Cuando alguien no dice algo, también significa una serie de cosas. Ahora, en tema de derechos humanos, bueno, quedó bastante claro que con el nombramiento de Luis Guillermo Solís, de Ana Elena Chacón, por ejemplo, que no la nombra por su posición ideológica en términos económicos, es decir, no la nombró por el TLC,
quedó claro que la nombra por el tema de derechos humanos. Digamos, es el primer partido que vemos que asume como una actitud así. Y Villalta, José María Villalta ha tenido, digamos, pronunciamientos reiterados como diputado. Ya vamos a ir con él. Como diputado. Exacto. Y luego, bueno, esto que hablé de Otto Guevara con la frase que sacó de Heber en un programa de muchachos en La Comedia, habló que él va a crear 500 mil empleos por año. No, en todo su gobierno. 400 mil por su gobierno. Sí, sí, sí. Pero nunca dicen cómo. Ahora, es el faltante. Hay, por lo menos, si es 18% de desempleo abierto, hay medio millón de costarricenses que no encuentran trabajo. Es decir, estamos en situación de emergencia. El 90% de los costarricenses no tienen ni cuenta bancaria, doña Pilar, ni tienen préstamos. Entonces yo digo, ¿de dónde están tomando la plata? Están en manos de prestamistas. Estamos como antes de que se nacionalizara la banca. ¿Cómo puede ser posible? Pero Ani, otra vez volvemos a lo mismo. O sea, Otto Guevara con la política o la politiquería de siempre. Voy a crear 400 mil empleos. Señor, dígame cómo. Dígame dónde, dígame en qué áreas, cómo va a generar eso. Porque realmente yo creo que el electorado está cansado de esas promesas vacías, Marlon. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, si tú eres un político serio y si realmente te quieres meter a jugar en las grandes ligas, ok, este es mi programa, así lo voy a hacer, así lo voy a lograr, esto es lo que necesito para llegar a mis metas y para cumplir mis metas. La gente definitivamente, Ani, no come más cuentos. No, y esta no es mi gente para hacer las cosas también, porque es muy fácil decir que se pueden hacer, pero hay que decir quién las hace. Bueno, ¿podríamos decir alguna otra cosa de Guevara para pasar a José María Villalta, que si quisiera yo incluso tocarlo? Pediría, la gente lo ha estado diciendo en redes, ¿y por qué no les exigimos que nos hablen de su gabinete antes de pedir el voto? Por supuesto que sí. Porque las cosas están cambiando, y si la gente exige, ellos deberían poner atención a lo que la gente les está pidiendo. En La UNA organizamos un debate y lo primero que le preguntó el público fue que quién iban a poner en el Banco Central. Eso es fundamental. ¿Verdad? Que por cierto, en ese debate, ¿a quién dijo Otto Guevara? Y sí recuerdo que... No, solamente Villalta dijo que podría poner a Henry Mora. A don Henry Mora, que está diputado. Que ahora es diputado por el PAC. Candidato a diputado por el PAC. Tenemos sí, más preguntas acá. Don Edgar Rodríguez dice que deberíamos de ir madurando para aceptar el multipartidismo y dejar el bipartidismo, que ha sido nefasto. Incluso el periodismo tiene que madurar. Ya vamos a tocar el periodismo, no se preocupe, don Edgar. Más bien, muchas gracias. Aprovecho para pegar la siguiente. Tengo 70 años, como anciano trabajé para ser independiente. Al anciano se le cobran impuestos. Yo siento que soy una persona anciana. Somos como un animal muerto que los opilotos están esperando. El muerto está sufriendo. No encuentro por quién votar. Yo digo que los políticos todavía no se han dado cuenta que casi representan el 10% de la población de este país y que deberían de trabajar a los mayores. Claro. No hay que decir que el mayor está esperando para morirse. Yo creo que el mayor tiene mucho potencial que dar y hay que mirar el envejecimiento satisfactorio que propone la geriatría actual. José María Villalta, debilidades y fortalezas del señor. Yo creo que, bueno, su debilidad es que yo creo que él se ha sorprendido de estos datos, por lo menos de este juego de encuestas. La debilidad es que detrás de él y de los vicepresidentes que dijo el otro día que presentó, y de los candidatos a diputados, que algunos son conocidos y no, pues no le conocemos partido. Conocimos al señor Merino y luego él como sustituto, pero no hay partido. Es decir, si en el eventual caso de que las encuestas sigan y él empiece a crecer, que es una gran posibilidad porque esa es su ventaja, es muy potable entre los jóvenes, muy, muy potable. El tema es, él crece, si él sigue creciendo en las encuestas, puede meter un susto al PAC. Pero, ¿qué hay detrás? Es decir, hay un... Ya dijimos, la maquinaria de Liberación Nacional tiene una nómina inagotable de candidatos a Banco Central, a esto, al otro. ¿Qué gabinete presentaría el FA? Si siguen las encuestas, sería el primero al que habría que preguntarle, bueno, ¿y usted a quién va a llevar? Al Banco Central y al Ministerio de Hacienda y a Agricultura y todo eso. Esa es su debilidad. Digamos, la falta de un equipo grande detrás, que tal vez lo tenga, pero la población no lo conoce. A mí José María Villalta me gusta como persona.
directo, honesto, valiente. Ha hecho muy valiente. Y esas son cosas que son buenas. Creo que su debilidad, como dicen, es el partido, pero vea que ya, Marlon, y público televidente, yo ni siquiera creo que eso ya es importante. O sea, ya se murieron las generaciones de colores. Se murieron las generaciones que eran verdes, pusieran a quien pusieran, o rojiazul, pusieran a quien pusieran. Usted está diciendo hoy lo más controversial que yo puedo escuchar, es que Costa Rica está preparada para votar a la izquierda. Yo no veo a José María Villalta inclusive como izquierda, o sea, realmente izquierda. Él dice que es socialdemócrata en cualquier caso. Bueno, ok, claro. Socialdemócrata, claro. Bueno, se supone que Liberación Nacional también debería ser socialdemócrata. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, a mí hay cualidades personales en él que me gustan mucho y no creo que sea realmente importante que el partido no tenga una base fuerte. ¿Por qué? Porque el costarricense, el votante, está tan desesperado por escuchar algo a qué aferrarse y por creer otra vez que realmente Costa Rica puede. Y Marlon, lo más triste de todo es que recontra podemos. Este es un país que lo tiene todo, si no para ser del primer mundo, por lo menos del segundo. Lo que pasa es que yo creo que el sistema y la clase política y la abundancia de leyes o lo que usted quiera, no nos ha permitido plasmar eso. Pero que el país está preparado para ser un país del segundo mundo, no tengo ninguna duda. Y creo que gente joven como José María Villalta da una oportunidad de aferrarse a algo. Vamos a dejar a Rodolfo Pisa para cuando regresamos, pero le recordamos a las personas que nos acompañan hoy en Palabra de Mujer, que tenemos a Ani Pérez y a doña Pilar Cisneros hablando específicamente de política y de periodismo, que hoy hablamos de que Johnny tiene que pellizcarse, tiene un proceso electoral que le podría costar mucho. Tiene plataforma, pero hasta el momento no ha presentado ideas. Con don Otto Guevara, las reflexiones van desde un producto reciclado de antes a una actualidad que le podría superar nuevas personalidades. Y tenemos también a dos nuevos jóvenes, diría yo, de la política nacional. Don Luis Guillermo Solís, no tan joven, y José María Villalta. Dos candidatos que tendrían la posibilidad de una segunda ronda, según lo que hemos conversado un poquito acá. Regresamos para hablar un poquito de Rodolfo Pisa. Les pido por favor que nos llamen 2511-1515 y en Palabra de Mujer todos sus comentarios serán bien recibidos. Hola, estamos en Palabra de Mujer y otra vez hablándoles de política y de periodismo con Ani Pérez y Pilar Cisneros. Tenemos algunas preguntas que ustedes han tenido el detalle de consultarles a nuestras invitadas. En el Facebook nos pregunta don Christopher Brose, ¿qué novedades en cuanto a comunicación ofrecen los actuales candidatos? ¿Cómo ven el crecimiento de Frente Amplio en las encuestas? Dice Michael Alfaro. ¿Cuál sería el punto principal, cambio o enfoque para el próximo candidato? ¿Debería darle al próximo gobierno? ¿Cómo si Otón Solís no es candidato, qué le hace creer a ellos que las personas no comen cuento? Y llega alguien de frente como Otón y lo aceptan. Para doña Pilar, ¿por qué se retiró en un momento muy importante? Me gusta cómo confronta. ¿Por qué no hacen visible a Villalta y Corrales? Doña Pilar, si Villalta la llamara, ¿usted lo aceptaría? Vea qué colarse cosas. Doña Pilar, usted la quieren definitivamente. Yo tengo clarísimo que soy periodista y no política. Sí, y estoy bien contenta con haber escuchado. Bueno, esa es la respuesta para don José María. A ver, un poquito las reflexiones que nos encontramos ahí. Sí, porque habíamos excluido a... O bueno, no vas, teníamos a Corrales, vas a llegar ahí. A Corrales ahí, no, no lo teníamos, pero lo ponemos, no pasa nada. Con Corrales sí, lo podemos. Claro, poner. Porque ya volvió. Ya volvió. Resucitó, sí. Está en modo eso. Ah, sí, me voy, vengo. Rodolfo Pisa, bueno, tenía la jerarquía de su partido, pero no tenía la calle. Ahora, esa fórmula que intentaron con Rodolfo Hernández movió esa maquinaria, porque lograron hacer su convención y que ganara. Es decir, el mariachi hueso colorado salió y votó, pero la estructura era del otro grupo. Pisa queda como, bueno, es menos conocido que Luis Guillermo Solís. Uh-huh. Del área
Pues sí, es abogado, pero muy conocido en el sector empresarial y eso. Y tendrá que ver cómo mueve esa maquinaria, si la logra enamorar, ve, a lo interno sí es enamorar. Y ese fue el principal error, me parece, Rodolfo Hernández, llegar a exigir. En política jamás, no hay exigencias, hay convencimiento, sí, sobre usted, todo con sus propios correligionarios. Si usted se mete en política y no sabe que se va a encontrar gente... Pero también hay gente muy buena, pero también hay gente muy buena, pero... Sí. Lo que pasa es que yo no sé, yo creo que el PUSC hizo una buena apuesta con el doctor Rodolfo Hernández, o sea, y ahí están los números que lo respaldan, pero yo no sé, lo agarraron, lo sacaron, lo pusieron y luego lo quemaron en la hoguera. No, él mismo se sintió que realmente podía tomar decisiones y pues no era así. Sí. Y bueno, el público pide a Corrales. ¿Qué pasa con Corrales? José Miguel Corrales, digamos, es que en esta encuesta no ahorita se los busco. Corrales fue una tan conocido, hace muchos años, ¿verdad? Tan conocido, por supuesto, como Otto Guevara. Pero sí, ha estado años. Si lo debemos en eso. No, aquí está. Lejos. Según encuesta de Unimed, tiene 37 positivos y 22 negativos. Por supuesto, es un hombre muy conocido, de una gran trayectoria, pero de nuevo, está en un partido que él no fundó, que es este nuevo. Ha pasado por dos partidos más, ¿entiendes? Pero Mejía es el fundador. Entonces, bueno, eso es un hándicap. Pero tendrá, bueno, si logra ese nuevo partido o ese nuevo grupo jugar la ficha del candidato per se, bueno, podría ser muy interesante ver la edad de Corrales y la juventud de Villalta, digamos que en capacidad contestataria los dos son muy parecidos, aunque ideológicamente no o pragmáticamente no. ¿Es potable hoy Corrales como candidato? No sé, hay que ver. Yo insisto, no sé. Para todos los casos hay que esperar el siguiente juego de encuestas de diciembre. Ahora, yo sí creo una cosa muy, muy importante. O sea, y el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones en su discurso lo dijo clarísimamente y voy a leer. Estas elecciones se darán en un marco de malestar ciudadano, de mucho enojo con la política y con los políticos, y que podría incrementar la abstención. Pero las democracias maduras como la nuestra no deben temer al malestar ni a la crítica, sino a la indiferencia y al tedio. Y yo creo, Marlon, que definitivamente los que van a repuntar en la carrera de caballos esta de los políticos, uh-huh, es el que ofrezca ideas, el que diga, vea, yo sé cómo voy a solucionar el problema del tránsito, el problema de la seguridad, el problema del deterioro en nuestra educación, el problema, así, la bomba de tiempo que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Es una institución de las más queridas del país, de las más necesarias para sustentar nuestra democracia, y todos los políticos lo que han hecho es ponerle como parchecitos y parchecitos para que la bomba no estalle, ¿verdad? Han tratado de apagar la mecha, pero la mecha se vuelve a prender. ¿Quién piensa? La Nación lo acaba de decir en un reportaje, o sea, es impresionante. Las pensiones igual. ¿Cómo es posible que no se pongan de acuerdo para hacer realmente una auditoría que diga qué está pasando con nuestras pensiones? Entonces, el juego de los políticos, a mí me parece, en los últimos años ha sido patear la bolita, nada más un poquito, patean la bolita para que cruzan los dedos así para que al siguiente le estalle la bomba en la cara. Y yo creo que ya estamos cerca del estallido. Estaría para los políticos presentar ideas y que entonces... Pero sí veo un esfuerzo en el nombramiento de los vicepresidentes por... responder a las cifras estas que traemos, a las cifras de pobreza, desempleo. La mayoría tiene que ver con sector social, excepto el caso de don Telmo Vargas, pero tienen que ver con el dinero que se ocupa para volver a invertir. El modelito, yo creo, es lo que dicen todos, hay que hacer un cambio modelo. Es decir, si uno cambia el modelo es porque el anterior no sirvió. Este modelo que hemos tenido estos 20 años no ha servido, la gente está más pobre. Sí, todos quieren, todos voto, reconocen por lo menos que hay que cambiar el modelo. El voto es inteligente y deberíamos de empezar por arreglar ese pequeño pedacito de metal que le llaman platina. Entonces, se vuelve a las elecciones con despilfarro en campaña, sin ideas, cualquiera puede decir lo que quiere y al final de cuentas no cuenta. ¿Cómo Pilar fue a dejar el país en este momento? ¿Ha pensado en tomar las riendas del país? Victoria Corella, ¿qué piensan del anuncio de Sandra León? De todos los candidatos no se hace uno, se necesita una figura fuerte, un líder de mano firme que guíe este país a ver si logra algo. Rocío Moya. Total, estoy totalmente de acuerdo con Rocío Moya, total y absolutamente. ¿Pero cuál? ¿Un dictador? Es decir, ok. No, un dictador, pero es que Ani,
¿Usted cree, y amigos televidentes, ustedes creen que en este país no hay gente capaz? Pero usted creo que es doña Victoria, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y usted cree que se puede tomar decisiones de mano firme? Totalmente. Con el sistema jurídico que tenemos. Sí, ok. Y le doy si un ejemplo. Si uso salacuartazo, se no. va a volar le abajo doy, cualquier Le doy caso. un ejemplo ajá. horrible, pero es un buen ejemplo. Ajá. La trocha fronteriza. Ajá. Doña Laura Chinchilla quiso hacer la trocha. Creo que como idea era una excelente idea, porque era decirle a los nicaragüenses en medio de todo este conflicto, ¿sabe qué? No necesitamos su río San Juan. Vamos a hacer nuestra vía de comunicación uh-huh. para que los costarricenses trasladen su mercadería y uh-huh. yeah, una vía paralela al río, solo que seca, sin agua, ¿verdad? Pero, o sea, ¿se pudo o no se pudo? ¿En cuánto tiempo se hizo? Ahora, ¿cuál fue el gran problema? Que nació podrida. Claro. Nació podrida, se la robaron entera, no hubo ningún control ni nada, pero lo quisieron hacer y lo hicieron. El gran problema es, yo me pregunto, ¿por qué no se comprometerán a hacer las cosas, pero bien hechas? Amando a su país, amando a los ciudadanos y queriendo un país mejor que el que encontraron cuando llegaron al poder. Esa es mi gran pregunta. Pero que las cosas se pueden hacer, Ani. No sé si usted coincide conmigo, pero yo sí creo que se pueden hacer. Donde uno, cuando uno quiere un país, se puede. ¿Y una constituyente, doña Pilar, usted cree que estemos? Es que, Ani, yo no veo que es un problema de cambios sustanciales o de más o menos leyes, sinceramente. Yo creo que es un problema de hacer para que el ciudadano vuelva a creer. Todos los políticos, vean, todos los políticos en los últimos 4 administraciones saben que el 70% de los profesionales liberales en este país no pagan impuestos. Sí, cierto. Pobrecitos, no les alcanza. Son médicos tan tonticos y dentistas tan tonticos y periodistas tan tonticos que no les da plata para pagar impuestos, mano. No, a los periodistas ¿sabe? Yo creo que sí podemos tener una suposición de que no les da bueno, para eso. Y pero todo los el médicos mundo lo no. sabe y nadie hace nada. Uh-huh. Y entonces, aquí hay grandes empresas, ¿verdad? Y esto lo denunció Ayales y lo denunció varios ministros, que venden, y voy a inventar las cifras uh-huh. en este momento, 3 mil millones de colones y gastan 3 mil millones de colones. Ah, entonces no pagan impuestos. Perdón. Uh-huh. O sea, cuando nosotros nos tomemos en serio las cosas que este país necesita y cuando realmente nos tomemos en serio la responsabilidad que le toca a cada uno, incluyendo los periodistas, ahí es donde vamos a ver al país avanzar. Hay una situación que se ha dado mucho en el ejercicio del periodismo en estos últimos años y es la cobertura de las campañas electorales. ¿Ha cambiado su experiencia un poquito, sobre todo en el marco de lo que se ha significado poner más en infografía los datos? Uh-huh. Que antes era un poco contar cómo venía cada quien nada más, ¿no? Vea, Marlon, yo voy a ser muy sincera con usted y cada vez, usted sabe que los que trabajamos en medios masivos como Ani, como yo, tenemos un examen todos los días. A usted todos los días le llega una paginita que dice, vea Marlon, aquí está su rating del día anterior. Entonces, si la gente vio o si la gente no vio. Y yo le digo una cosa, la gente es alérgica al tema político. Usted puede meter una buena entrevista, una buena información, y usted ve el rating que hace así, y baja. Entonces, cada vez el periodista tiene que ser como más imaginativo para ver cómo cubre esa campaña de manera que el ciudadano se interese por el tema de fondo, por el por qué, por el cómo. Y no necesariamente el qué. Se ha vuelto casi que una misión imposible. Viera qué difícil es interesar al ciudadano. Yo no sé si han tenido la misma experiencia. Igual, y ahora, y siempre cuento la historia de cuando don Guido Fernández nos contaba las primeras encuestas de medición de lectura y la gente mentía y decía 100% le dían el editorial de La Nación, lo no, cual era falso. No. Ahora lo tenemos acá y se dice qué ven, qué es lo más visto de Telenoticias, ¿de qué es? Pero al menos los más interactivos. Puros espectáculos. Sí. Y él es el respetable, el público. Vea, Marlon. Y ahí no hay manera de mentir. Entonces, ¿cómo popularizar, digamos, lo serio uh-huh. o meterle más sustancia a lo popular? Exacto. Que es una... ¿Por qué? Tarea titánica para los claro, directores. Claro, ¿eh? Porque, y yo lo he dicho, y vos sabes, Marlon, que queremos y respetamos montones tu programa, pero no es el que va a decidir la elección. Son los programas masivos y que claro. ve... la gente que no viene al Canal 15. Entonces, ¿cómo llegarle a esa gente que está ahí, que ahora está muy feliz abriendo la boca los sábados porque llega una caravana con unos dentistas? ¿Cómo explicarles de política? Ese es el reto que tenemos. Que la gente común, que la gente que estaba desinteresada de la política, pues se logre acercar, pero hay que decírselo en un lenguaje comprensible.
no lleno de cosas así complicadas, pero es muy difícil. O sea, yo que soy aquí la periodista más vieja, evidentemente, antes... No mucho. Era un privilegio y un honor que a usted le escogieran como el periodista que cubría Casa Presidencial Asamblea, o el Congreso, sí. Lo preparaban y eso era así como, wow, ¿verdad? Usted Danilo, entraba a la redacción. Danilo Arias Madrigal, sí, claro. Entonces, ahora más bien es el castigo. Entonces, usted es el que se porta más. Ah, bueno, usted es el que va a ir a cubrir el Poder Ejecutivo, usted es el que va a cubrir la Asamblea. Porque hay tal desprestigio en la tarea política y no debería ser así. Yo coincido. De todas maneras, esa es la columna vertebral de nuestra democracia. Claro. Pero yo creo que a los periodistas nos acusan de que nosotros somos los que causamos ese malestar en la población. No, perdón, nosotros no inventamos las cosas que pasan. No inventamos los chorizos, no inventamos la trocha, no inventamos la carretera San Ramón, no. La barbaridad que iban a hacer con eso. No, nada de eso lo inventamos. O sea, es que la clase política está jugando con fuego, Marlon, y se va a quemar. Va a ver, se va a quemar. Pues... Le va a meter un susto. Pues si el susto está cerca, eso se llama segunda ronda. Ahora, el enfoque... ¿Puedo hablar del enfoque ese? Sí, no pasa nada. Vamos ahorita un cortecito, pero ¿es cortito o es largo? No, es que simplemente el cambio de enfoque era que, querámoslo o no, el enfoque cobertura estaba impuesta desde los políticos, porque era, fulano es el candidato, vamos a investigarlo. O qué sabemos de él, pero ellos nos daban los datos y si no había que ir a buscar y hacer, ahora es agenda propia, escoger la lista de todos los candidatos a diputados, como hizo La Nación la vez pasada, Yanina Segnini, sí. Y poder decir, el 50% cometió estos delitos, es con agenda propia de los periodistas, para la gente, y eso sí interesa a la gente. Siempre que hagamos investigación y agenda propia vamos a tener el interés de la gente, porque el periodismo serio sigue vendiendo, sigue siendo sexy, como dicen los colegas, sin duda. Qué buen término. Bueno, hemos hablado de cada uno de los candidatos el día de hoy y ahora vamos a pasar un poquito más a reflexionar sobre el periodismo. Les invito a que sigan haciéndonos las llamadas al 2515. Estamos en canal UCR, Palabra de Mujer. Regresamos pronto. Hola, estamos en Palabra de Mujer en el canal UCR y el día de hoy estamos hablando de política y periodismo con Ani Pérez y Pilar Cisneros. Muchas gracias a todos que nos están llamando al 25 11 15 15, y vamos a reflexionar de algunas preguntas que hacen. Doña Pilar, ¿no quiere ser ministra de Vivienda? No. Como doña Pilar no quiere nada más que ser periodista, y que le quede claro a la teleaudiencia. Yo también. Como joven, el partido de Villalta no tiene mi voto, hay que mirar hacia los partidos pequeños, pero con valores familiares. Soy católico practicante. Don Edgar Manuel Chacón dice, el único candidato firme que le puede hacer frente al modelo neoliberal es Villalta. ¿Qué opinan de eso? Lo hemos un poquito reflexionado hoy. ¿Han analizado que en los últimos 20 años hemos sido gobernados por 4 familias? Claudina Sánchez dice, doña Pilar, láncese como para presidente. Láncese, oiga, doña Pilar. ¿Cómo hace el gobierno para contactar a los contadores públicos que hacen evasión de impuestos? Nos preguntan desde Grecia, dos hermosas mujeres con gran experiencia. Oigan, dos hermosas mujeres. Eso me hace sentir orgullo de ser hombre. Eso me hace sentir orgullo de ser hombre, venga. En Costa Rica ha habido un partido con dos banderas. Se han echado todo a la bolsa. Bueno, nada que no se haya dicho hoy en Palabra de Mujer. Sí. Pasamos, si nos hicieran un ISO a los periodistas, pasamos la certificación de calidad. No sé, raspamos la olla, yo creo, ¿verdad, Dani? No sé, yo creo que depende mucho. Sí, depende. ¿Eh? Depende mucho del medio, depende mucho del periodista, Marlon, sinceramente. Yo creo que ya las nuevas generaciones de periodistas no se tienen que conformar con el qué. O sea, en campaña política eso no se vale. No se puede conformar con el que es. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Y tratar de confrontar los datos, lo que decía Ani, ¿verdad? Bueno, yo voy a crear 400.000 empleos, dice Otto Guevara. Bueno, hay que sentar. Ok, señor, venga aquí. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo va a arrancar con eso? ¿Para quién son esos empleos? ¿Qué salario van a tener esos empleos? ¿Dónde los va a generar?
para ver si eso es creíble. O sea, es que definitivamente la gente no come cuento, Marlon, ya no. ¿Cuál es el rumbo que debe tomar el periodismo nacional entonces? Yo creo que es... Ahora hablabas de investigativo y tenías mismo, por ahí una mismo, cita de alguien, sí, ¿no? Sí, es el mismo que sabemos y que se ha tratado, hemos tratado de practicar muchos, que es llegar con la tarea hecha antes de hablar con el entrevistado, con el político, con el ministro, con quien sea. En tabula rasa, por eso es que yo imagino que buena parte de los políticos se deben reír, ¿eh? voy a conferencia de prensa y todo. ¿Por qué? Porque lo había dicho en un programa anterior, este modelo de negocio, ¿verdad? Porque ahora todo depende de esos números de rating, de audiencias y todo, ha hecho que los medios dejen de invertir en la capacitación de los muchachos. Entonces, los mandos medios, que eran los caros, ya no están, ¿verdad? Como lógica en todo el planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, el muchacho multitask, y entonces, hoy vaya a la presidencia, pero mañana usted atiende agricultura, y pasa, ¿con qué preparación va a llegar el muchacho? Ni que fuera Superman. Entonces, hay que hacer la tarea, así nos toquen 25 fuentes, hay que intentar saberse, pero hay que sabérselo todo de las 25 fuentes. Es que no hay término medio, Marlon, porque si no nos bailan. ¿Ha afectado ese efecto multitasking que a la hora de los periodistas tengan que hacer tantas cosas a la vez, que en los últimos años, o más bien tal vez en los últimos 2 años, los periodistas se fijen más en el timeline de los generadores de opinión que ir a la calle a cerciorarse de que eso está pasando? Ya, yo creo que es que... Yo creo que en parte muchas veces es tan frenética la actividad del periodista moderno hoy, uh-huh, que definitivamente lo urgente nos quita tiempo para lo importante, ¿verdad? O sea, como dice Ani, se va a la conferencia de prensa, entonces desde la presidenta, el ministro, el diputado, vamos a hacer esto y esto y esto y esto lo vamos a solucionar. Salen 5 notas. Claro. Es una sola visita y sacan 5 notas. 5 notas. Bueno, pues están presionados. Qué productivo, ¿verdad? Pero es realmente productivo para el país, es realmente productivo para la democracia, es realmente productivo para la necesidad de información que tiene la gente. Eso está para hashtag de viernes, ¿verdad? Bueno. Lo que acabo de dicho. ¿Qué ha pasado con el periodismo investigativo? ¿Alguna vez le han tirado línea a ustedes? ¿Desde como empresa, los medios? ¿A los medios, sí? Ah, no, la verdad no. Y yo, casualmente, el otro día hablaba con alguien. Acabo de cumplir como 17 años de hacerle entrevistas a la Dominical. Uh-huh. Y nunca, bueno, me imagino porque el día que seguro me pongan así como una imposición, yo dejo de colaborar. Pero nunca en mi vida he recibido presiones de ese tipo. Bueno, hasta esta misma, hablando de cobertura, Marlon, todo el mundo hablaba y la calero y la trocha y toda esta cosa, y yo dije a doña Larisa Minsky, Larisa, yo puedo ir a hablar con Pastora, que es el que originó todo esto, pero bueno, hay que mover los huesitos, ir a Managua, porque desde redes sociales no se cubre. Entrevista súper compartida y bien hecha. Bueno, y a partir de lo que dijo Nicaragua hoy, de que todo el pleito era no el gobierno sino Pastora, y en entrevista él me reconoció que él era miembro fue nombrado por Daniel Ortega, creo que la entrevista va a servir de argumento en La Haya. Pero a eso me refiero. Sí, timeline, tenemos que estar. Ya ahora no hay excusa, nadie puede no estar checando su timeline. Uh-huh. Pero tenemos que mover los huesitos para ir a hablar con la fuente, eso sin duda. Quiero darle la posibilidad a las personas que han colaborado al 2511-1515 con sus consultas. Felicitar a doña Pilar, ojalá hiciera un programa político en estas elecciones. Los candidatos de Liberación son unos neoliberales, ocupamos gente nueva desde Punta Arenas. Pilar, deseamos que vuelva a la televisión, felicitarlos por el programa y decirle a la gente que sí hay por quién votar, por Villalto, por Corrales, San Ramón de la Juela. Pregunta para ambas, ¿por quién van a votar ustedes, Grecia? lo que el doctor hizo con la renuncia fue decir la verdad. ¿Cómo van a hacer pisa para desmentir todo lo que dijo el doctor? La política es como una cloaca, no hay por quién votar. Bueno, nuestros televidentes también son ácidos. ¡Qué maravilla! Totalmente, Qué maravilla. No sé si quisieran reflexionar sobre alguna de las cosas. Doña Pilar, usted, más que reconocida y apreciada, es la candidata que podría matar a todos ahora. Y yo le acabo antes de empezar el programa, le mostré, ¿cuántos era? 44,000 sí. Personas que era. Yo quiero a Pilar Cisneros de presidente. Yo quiero a Pilar. Conste que yo no tengo ni Facebook ni Twitter, así que esos no son míos, ni tengo nada que ver con eso. ¿Va a tener algún día, doña Pilar?
algún día tal vez, ¿no? Me voy a tomar primero mis 6 meses sabáticos por lo menos y después voy a ver qué hago con mi vida. Pero volviendo a lo que Ani decía, por ejemplo, a mí me ha causado mucha satisfacción dentro de las investigaciones periodísticas, por ejemplo, que se lograron hacer cuando yo estaba como codirectora de Telenoticias, por ejemplo, lo de la carretera San Ramón. O sea, yo realmente ahí dije, no, yo quiero entender esto. Me leí el contrato, o sea, realmente se hizo un trabajo junto con Manuel Delgado, Marcelo Castro, varios periodistas más. Un trabajo exquisito. Nos metimos de fondo y se logró demostrar que eso iba a ser una estafa para el país y una estafa para los usuarios, pero realmente se hizo la tarea. Desgraciadamente, Marlon, y no es una excusa, pero muchas veces no hay tiempo para hacer la tarea. Y yo creo que el principal objetivo de los periodistas debería ser siempre tenemos que tener tiempo para hacer la tarea como tiene que ser. Eso también tiene que ver con recursos. Y eso quiere decir que hay un periodista, hay que ponerlo a trabajar durante toda la semana en eso nada más. Por eso yo insisto que es tarea ni siquiera los directores de medios, claro, de los dueños de medios. Claro, por eso hablé de modelo de negocio. Uh-huh. Es que sin cacao no hay chocolate. Sí. Ahora, hay muchos frentes abiertos también. Se viene Limón, carretera Limón, claro, que igual, bueno, viajes no viajes, aunque sea un préstamo, en qué condiciones, si está dentro de la zona esa grandota que va a tener China a su disposición en la zona norte. ¿Y la refinería? Es parte de todo. Entonces, es un tema muy importante. Vean lo que dicen, las pensiones no van a alcanzar. Yo recibo 65 mil. Con todos esos impuestos que pagamos, ¿no se puede hacer para gobernar de otra forma sin sacar a Liberación? Las pensiones deberían alcanzar si realmente se hace pero el trabajo. Pero bien. Esa pensión es. No, obviamente. No digo yo, en general, el sistema de pensiones, que es lo que yo le he dicho a usted. O sea, vea, los políticos, yo creo que se han vuelto tan descarados, Marlon, que realmente no le importa jugar con los pilares de la democracia: la caja, el sistema de pensiones, la educación. O sea, hace 50 años, los políticos de aquel entonces tenían clarísimo en qué invertir para tener un país sano, un país donde la gente tuviera oportunidades. Un Estado potente, sí. Bueno, ¿qué hemos hecho de aquí para allá? ¿Qué hemos hecho? O sea, ¿por qué usted le tiene que decir a un educador, por ejemplo, como pretendieron ahora, usted tiene que ir a hacer un examen y si no pasa el examen, entonces le bajo el salario o no califica? ¿Por qué no lo hacen positivo? ¿Por qué no lo dice a los educadores que voluntariamente quieren hacer el examen y lo pasen con buena nota, van a tener mejor salario? Entonces hay un incentivo, hay un estímulo por ser mejor profesor y mejor maestro. Y obviamente tendremos mejores alumnos y mejores ciudadanos y un mejor país. ¿Verdad? La posibilidad de que usted sea pobre si usted tiene educación universitaria es cero. Ninguna. Entonces, bueno, en el tanto ofrezcamos esa posibilidad a la gente con educación técnica, universitaria y todo, vamos a tener un mejor país para todos. ¿Ustedes admiran a algún periodista? Nosotros admiramos a algún periodista, sí, claro. Yo creo que hay periodistas. ¿A quién admira, doña Pilar? Aquí, a mi colega, por ejemplo, ¿verdad? Y yo también a él. Claro, a gente, digamos, la Unidad de Investigación de la Nación. ¿Sí? Ha hecho extraordinarios trabajos, sinceramente se lo digo. Un Graving Mori plantadazo, no le importa. O sea, va y se mete y busca. Y es gente que realmente no tiene agenda, ¿verdad? Y se le planta a quien quiera y bueno, sí hay periodistas muy buenos. A mí, y yo creo que somos, mi generación creció, que venimos poquito detrás de ustedes, ¿verdad? Poquito. Admirándolos, ¿por qué? Y admirándolas por el plante, por no tenerle miedo al político gritón que nos tocó, ¿verdad? Sí. A ustedes más que a de nosotras, los políticos que pretendían decir, ¿y usted quién se cree para venirme a preguntar? Ahora, que el periodismo no pierda nunca ese plante, es que no venimos a té de canastilla. ¿Me entienden? Sí, por supuesto. Tiene que ser confrontativo siempre, porque no, es natural. Poder y prensa no pueden connivar en relaciones sociales, en quererse mucho, en cuénteme qué hay de nuevo. ¿Se acuerda? Que era la pregunta que había que eliminar. ¿Algo que agregar? Algo que agregar para que se luciera con la última respuesta. No, eso es un desastre. A ver, nos quedan ya los últimos minutos. Definitivamente no hay buenos candidatos y en cuanto a doña Pilar, no tengo dudas de que sea una gran periodista, pero nunca estuve de acuerdo con el tipo de periodismo que hace. Mucho malestar de la gente hacia los políticos lo propician los mismos periodistas, ya que no
proponen ideas nuevas. Me gustaría verla dando buenas ideas, José Paulo Zúñiga en Facebook. Pilar, esté al tanto de participar más, ella sabe lo que Costa Rica necesita. Antiguamente, pueblos esperaban un Mesías, que Pilar haga un partido político que el pueblo entero la va a apoyar. Vea, doña Pilar, aquí... Ahí está la gente. Pero le reconoce su labor como periodista. Sí, eso muchas es gracias. Corazón se los agradezco, pero yo estoy segura que nosotros tenemos... nuestra persona, o sea, vendrá el costarricense que ame a su país, que ame a su gente y que quiere entregar un mejor país del que recibió. Con eso estamos más que... el resto lo hace la gente. A ver, hoy hemos hablado de política y ha sido maravilloso compartir con ustedes. Verdaderamente, muchas gracias por estar en Palabra de Mujer en el previo de hoy, por cierto, del partido. A ver, hoy hablamos de políticos y tratamos de vociferar indignaciones, y más allá de vociferar indignaciones, logramos algo que yo creo que es muy potente, y es decirle a usted que si el candidato tiene ideas... puede gobernar este país, pero que las presente y que se deje de hablar paja. Así que ojalá usted sea uno de esas personas que puedan tener un voto crítico, que es lo que hoy hemos tratado de ilustrar en Palabra de Mujer. Un placer acompañarles y que tengan muy buen día.